¡Bienvenidos al show de las dos muñecas! ¡Saluden a mis alumnos! ¡Ahí está Rayito y Nelita! ¡Hola amiguitos! Nelita ahora vino de Catboy, porque es Halloween. ¡Sí, ya casi es Halloween, amiguitos! Y hoy estamos en clase de matemática. Tenemos que aprender los números para contar cuántos dulcecitos nos dan en Halloween. ¡Ok, amiguitos! ¡Comencemos! ¡Nelita! Primero, ¿matemáticas? Eso es muy difícil para mí. Yo no sé matemáticas. ¿Tú sabes matemáticas? Amiguitos, ¿no? Y ahí está Rayito otra vez interrumpiendo. Rayito, tenemos que poner atención, amiguitos. ¿Están listos? Es que maestra, se me olvidó estudiar matemáticas en mi casa. ¿Cómo que se te olvidó estudiar la matemática? Los amiguitos me tienen que ayudar. ¿Y no sabían que tenían un examen hoy? ¿Examen, Nelita? ¡Hay examen! Así que pónganse las pilas. Tenemos que escribir los números del 1 al 10. Vamos a ver si se saben esos números primero y ya seguimos con los que siguen, ¿ok, amiguitos? Del 1 al 10, ok. Vamos a escribir 1. ¿Puedo ver eso? 2. 1. 3. 4. Nelita, déjame copiar. ¡Nelita sí sabe! ¡Nelita! ¡Qué bien! ¡Así se hace! ¿Copiar? Amiguitos, ¿ustedes escucharon eso? ¿Cómo que copiar? ¿Están copiando? Un poquito. Les voy a tirar unos huevos en la cabeza, amiguitos. Sí, les voy a tirar unos huevos para que no copien más. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9 y 9. 10. A ver, Nelita, ¿ya escribiste tus números del 1 al 10? Muy bien. Nelita, ¿en cuál número vas? En el 7. Catboy, ¿dónde está Catboy? La bolita. ¡Wow! Nelita lo está haciendo pero súper bien, amiguitos. A ver, Nelita, ven al 9. Tablero. Quiero ver cómo te fue. Vamos a ver si sí. 10. ¡Wow! Muy bien, Nelita. A ver, Nelita, ven y muéstrame tus números. A ver si te sacas una A, Nelita. ¿Ustedes piensan que sí, amiguitos? Vamos a ver. A ver, Nelita, muéstrame tus números. 1, 2, 3, 4. Miren, amiguitos, miren. ¡Ay, Nelita! ¿Pero sabes qué? A ver, mira. Este está muy bien. Este también. Este. ¿Y este cuál es? Miren, amiguitos, ¿cuál es este número? ¿Se ve bien así, Nelita? No, ¿verdad? A ver, quiero que lo hagas en el tablero y me digas cuál número es. ¡Es así! ¡Muy bien, Nelita! ¡El 5! Lo hiciste súper bien. Ok, Nelita. Ahora vamos a sacar nuestros cubos, Rayito. A ver, saca los cubos que tienes ahí abajo. Tenemos cubos aquí, amiguitos, miren. Ah, son cubos de muchos colores. ¡Sácalos así! ¡Shum! ¡Listo, Nelita! Muy bien. Bueno, lo que van a hacer ahorita es el número que yo escriba en el tablero. Van a contar los cubitos que son, ¿ok? Ok. ¿Listos? Tenemos que contar los cubitos, Nelita. ¿Qué número es este? ¡Ay, ese no se mira nada! Los colores fuertes y no nos podemos mirar. Ok, amiguitos, ya voy. Vamos a ver. Este, ¿cuál es? 6. Tenemos que contar los cuadritos. 6. Cuenten los cuadritos. 6 cuadritos. Ajá. Pero no los escucho. Hablen duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Wow! ¡Muy bien! Así estamos agrupando números. Muy
Muy bien, esos son 6. Mira, mami. Cuadritos. Yo tengo 6. Ay. Ajá. Este 6. Tengo 6. 1, 2, 3, 4. Oh, me faltan 2. Nelita, me faltan 2. ¿Sí? Miren, amiguitos. Ahí tengo 6. Ajá. ¡Wow! Rayito, ¿y puedes hacer una torre con esos 6 cubitos? Miren, vamos a hacer una torre grande. Así. ¡Wow! Y así. ¡Muy bien! ¡Miren, amiguitos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rayito! Ok, el próximo. Ahora nada más pueden usar el color azul. Azul. Y tienen que agrupar 5. 5 de color azul. 5 cubitos de color azul. 1, 2, 3, 4. 2. A ver, me lo tienen que mostrar. 5. ¿Dónde están los 5 cubitos? 4. 5. 5, amiguitos, miren. Muy bien, Rayito, estás aprendiendo tus números. Muy bien, les voy a dar una carita feliz. ¡Eso! Bueno, ahora... Pero, maestra, mi mami me dijo que tenemos que aprender las sumas. Vamos a hacer sumas, ya vamos a hacer sumas. Ok, vamos a hacer las sumas. Ok, ahora vamos a hacer la suma 4 más 3. Ahí tienen sus cubitos. Tienen que contar con sus cubitos. 4 más 3. ¿Cuántos son? Miren, amiguitos, aquí está. 4 más 3. Tienen que ayudarme, amiguitos, ayúdenme. Yo no sé, yo no me acuerdo. Tienen que ayudarme en los comentarios, pónganle. A ver, 4 más 3. ¿Cuánto es 4 más 3, amiguitos? Miren, tenemos 1, 2, 3 cuadritos aquí. 7. ¡Sí! ¡Muy bien! 4 más 3 son 7. Amiguitos, Nelita sí la hizo de volada. Bien. ¡Wow! Bueno, otra suma. ¿Están listos? Vamos a hacer 5 más 5 más 4. ¿Cuánto es 5 más 4? Mira, amiguitos. Vamos a ver. Este de aquí. 10 más 4. Oh, no es 10. Carita triste. Entonces tenemos 4 aquí. 4. Pongan en los comentarios, amiguitos, ¿cuánto es 5 más 4? 9. 9. Amiguitos, Nelita es muy rápida. Miren, yo tenía aquí los 4 y después los 5 cuadritos. Y si uno los junta, mire, cuéntalos ahí en la casita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero Nelita es muy rápida. ¡Wow! Es verdad, Rayito, por eso es que tienes que estudiar. Para poder hacerlo bien rápido. Miren, entonces así se escribe el 9. Un circulito y un palito. Ese es el número 9, amiguitos. Nelita. Ok. Es que tú tienes superpoderes, como Catboy. ¿Sí? ¿Cómo dice Catboy? Super Cat Speed. No lo puedo creer. ¿Están listos para este Super Cat Speed? Ecuación de matemáticas. 10 más 6. ¿Cuánto es 10 más 6? Esta es una carrera, amiguitos. 10 más 6. Esto es una carrera así. 10 más 6. ¿Cuánto es 10 más 6? Vamos, Catboy. Tú puedes, Catboy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 6, amiguitos. 10 más 6. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Este es 6. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 8. 1, 2, 3, 4. ¡Vamos, Catboy! ¡Super Cat Speed! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡11!
¿10 más 6? ¡11! ¡No, Nelita, carita triste! ¡6! Vamos a ayudarla a Nelita, amiguitos. Son 2, 4, 5, 6 más 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos son, Nelita? Pongan en los comentarios, amiguitos, ¿cuántos son 10 más 6? 16. ¡16! Muy bien, miren, amiguitos, aquí tenemos los cuadritos, vamos a contarlos juntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, es que tenemos aquí 6 cuadritos más 10 cuadritos, entonces se unen así y es 10 y... ¡16! Muy bien, Nelita y Rayito. Ya están aprendiendo a sumar. Miren. 10 más 6, 16. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer restas. Restas. Esa sí yo no la sé. Vamos a hacer una fácil primero. Restar es cuando le quitamos a un número algo. Entonces les voy a contar una historia. Una vez iba Catboy Nelita por el bosque y se encontró 3 manzanas. ¡Tres manzanas! ¿Encontraste 3 manzanas? Esto no sabía, amiguitos. 3 manzanas, ¿ok? 3. Bueno, 3 manzanitas. Y siguió caminando para dárselas a su mamá. Y se le cayeron... ¡una! Se le cayó una manzana. Entonces, tenía 3 menos 1. ¿Cuánto queda, amiguitos? 3 menos 1 que Nelita perdió. Miren, miren, ya lo hice aquí, amiguitos. 3 menos 1, una manzana. Es que dibujé aquí una manzanita, miren. Una manzana y esta sí le puse una rayita porque se le cayó una manzana. Ajá. Nelita, tienes 3 manzanitas. A ver, Nelita, entonces coge 3 cubitos y le quitas 1 porque perdiste una manzana. Tengo aquí 3 cubitos. Nelita, quítale 1. 2. ¡Yes! Muy bien, Nelita y Rayito. 3 menos 1 son 2. Nelita quedó con 2 manzanas. Nelita, ese fue un buen equipo. Muy buen trabajo. Muy, muy buen trabajo. ¿Están listos para la segunda resta? 2. Ok. Entonces, una vez iba Rayito por la playa, amiguitos. La playa. Y se encontró 5 pelotas. 5 pelotas. 5 pelotas. ¡Wow! Pero ¿saben qué pasó, amiguitos? Llegaron unos amiguitos y le dijeron, ¡préstanos 2 pelotas! ¡Queremos jugar! Entonces Rayito, como es tan buen amigo, les regaló 2 pelotas. Entonces tenía 5 menos 2 pelotas que regaló a sus amigos. ¿Le quedaron cuántas pelotas? Mira, Nelita, yo dibujé una pelotita aquí. Esta es una pelota, esta es otra pelota. Mira, amiguitos, aquí tengo esta pelotita que dibujé y esta es la otra, pero se me olvidó quitarle la rayita porque se le cayó una. Se me cayó una pelota. Miren. Rayito, se te cayeron 2 pelotas. Oh, 2 pelotas. Entonces es 5 menos 2. Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos 5 cubitos. Aquí hay 1. Miren, 1, 2, 3, 4. Y este es 5. Pretendamos como que esos son pelotas, amiguitos. Esos son 5 pelotas. ¿Y cuánto les tenemos que quitar? Nelita, ¿cuántas le van a regalar a los niños? Muy bien, entonces quedaron 3 pelotitas. Sí, que miren, amiguitos, teníamos 5 así juntas, ¿ok? Así, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y regalamos 2, entonces le quitamos estos 2 cubitos y nomás nos quedan 3. Muy bien. 5 menos 2 son 3. Muy bien, amiguitos, ahora esta es la última, Nelita, y ya nos vamos a la casita.
Ajá, la última. Érase una vez Rayito y Nelita iban por el parque. Estaban jugando mucho, mucho, mucho. Y llegaron 6 ardillitas. 6 ardillitas. 6 ardillas. Ahí está, el número 6. Y ellos estaban correteando con las ardillitas así, jugando al escondite. Las tenían que encontrar en el parque. Una se escondió por el lisadero. Otra se metió al columpio. Y después entonces ya las estaban buscando, pero solo encontraron 3. Encontraron 3 ardillas. Y otras 3 se desaparecieron. Así que tenían 6 y se desaparecieron 3 ardillitas. Entonces, ¿cuántas quedaron, amiguitos? 6 menos 3 ardillitas que desaparecieron. Mira, ¡ay, 6 cubitos! ¡Muy bien, Rayito! Cuéntenlos, amiguitos, cuéntenlos. Ajá. Nelita, tenemos 6. ¿Cuánto le tenemos que quitar? Nelita, ahí hay 6 ardillitas. A ver, cuéntanos. 3. Hay que quitarles 3. ¿Cuántas nos quedan? 3. Quedaron 3 ardillitas. ¿Tres? Entonces, Rayito y Nelita solo encontraron 3 ardillitas. Las otras se desaparecieron, amiguitos. Bueno, niños, ustedes hicieron muy buen trabajo hoy. ¡Qué bien! Aprendieron a sumar y a restar. Muy bien, Nelita y Rayito, ¿eh? ¡Aplausos! ¡Super Cat Speed! Esperamos les haya gustado mucho este show. Suscríbanse a nuestro canal, denos un like y compartan el video. ¡Bye, muñecones! ¡High five! ¡Like! ¡Bye!